Hoy estamos con un tema muy apasionante y además muy propio de todos nosotros, el café. Y estamos con un invitado muy especial que viene de Jericó y se los quiero presentar, pero que sea él mismo quien nos cuente quién es. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Clara. Mi nombre es John Wilmar Marín, tercera generación cafetera de Jericó, Antioquia. Qué bueno, John Wilmar, tenerte acá y que nos cuentes y nos traigas como todo ese conocimiento ancestral sobre esta planta, que yo conversando con John Wilmar le decía, es que te quise invitar y quiero que estés en nuestro programa porque es muy raro que nosotros siendo antioqueños, siendo colombianos, que el café es digamos que una de las insignias con las que nos gusta presentarnos en todas las partes del mundo y casi ninguno sabemos cómo es la planta del café, cómo se siembra, cómo se cultiva, cómo se cosecha. Entonces, por eso, John Wilmar es hoy nuestro anfitrión con el tema del que todos deberíamos tener mucha propiedad para conversar. Por ejemplo, ¿quién de nosotros conoce la flor del café? Claro, nosotros nos tomamos un buen café, lo disfrutamos, pero no sabemos mucho qué hay detrás de, qué hay de ese trabajo. Entonces, sí. Quería... John Wilmar, invitarte a que empecemos hablando del detrás de una taza de café y del café que tú nos traes hoy a compartir. Qué bueno, es un tema que nos apasiona mucho, lo llevamos en la sangre y es muy importante que todos los colombianos se den cuenta precisamente de dónde surge un buen café y cómo se genera toda esa vida paso a paso, que es lo más importante que queremos que la gente conozca. Listo, entonces... aquí hay unas fotos porque es una de las cosas que hablaba y conversaba con John Wilmar y es, oye, podríamos llevar una planta de café florecida. Entonces concluíamos que no, porque evidentemente cuando una planta florece es después más o menos aproximadamente de los 3 años. Año 3. Y ya es un arbusto o un árbol. ¿Más o menos de este o más de grande? Unos 60, unos 70 más o menos. Centímetros de alto, entonces no era viable traerlo desde Jericó. Pero acá hay unas fotos para que conozcamos cómo es la flor del café. Sabemos que con flor no hay fruto. Entonces está después esta. Ay, perdón. Está esta otra que podemos ver acá. Llena de flores la planta. Entonces antes del fruto está la flor. Y miren ya el fruto del café. Y acá tenemos además unos frutos de café que Wilmar nos los va a mostrar por acá y nos va a explicar cuál es el proceso a partir de esta germinación, cuáles son los estadios de la planta para llegar a este preciado producto que es el café. Cuéntanos, John Wilmar. Ok, es muy importante, de la flor al fruto rojo son 7 meses, uh-huh. O sea, son 3 años en formación para que el árbol dé la flor y luego se formen los frutos rojos. Los frutos rojos, ok, que es el momento en el que se cosecha. En la selección. Ajá. En Colombia la selección se hace artesanal, entonces es muy importante y por eso nuestra taza de café ante el mundo es muy reconocida, porque es un proceso artesanal. Manual. Manual de personas en montaña y nuestro café es café de altura, café de montaña, que es otra particularidad de nuestro café ante el mundo, por eso somos muy conocidos ante el mundo. Qué bonito. Entonces aquí se seleccionan los frutos rojos. Una máquina despulpadora sencillamente lo desprende de su cereza. Acá en esta camarita. De su cereza. Está la cereza. Volverlo a hacer, yo quiero que lo volvas a hacer porque claro, es que es una maravilla. Es una maravilla y es vida. Y se desprende, inclusive se desprende una miel. Es una miel porque el café tiene sus azúcares propios. O son, aquí se conoce como honey, que normalmente traduce miel. Sí. Y es porque ya aquí empieza el proceso de fermentación
En Colombia se hace, ese es el despulpe, okay. Y empieza la fermentación, y según la montaña o la altura es el tiempo de fermentación. En Jericó estamos entre 28 y 30 horas, ¿sí?, de fermentación. Luego se lava con agua, por eso los cafés de Colombia son conocidos como café lavado suave. Y este grano, después de 30 horas de fermentación y lavado con agua, se somete otras 30 horas bajo sol, natural, en montaña. Es muy importante que sea natural. Sí. Y después de 30 horas bajo sol natural, queda convertido en café pergamino. Este es café pergamino seco. Este es nuestro café tradicional de Colombia, sí, que se vende a las cooperativas, y que esto, lo que yo acabo de contar, en cualquier parte que usted vea una plantación de café, esa persona se lo cuenta con los ojos cerrados, porque son expertos. Realmente nos hemos vuelto expertos hasta aquí. Lo que desconocemos muchos es lo que sucede después de acá, que si se retira esta cáscara, sí, o cisco, realmente es un cisco, que también sirve como compost, lo utilizamos como compost, queda convertido nuestro grano de café en un green coffee o en un embrión. ¿Qué es este que tenemos acá? ¿Qué es ese que tenemos ahí? Ok. Que se conoce como café verde. Realmente es un embrión, y ahí es donde es lo espectacular de esta semilla. Es una semilla viva que, si lo sometemos a un microscopio, puede tener más de 3.000 moléculas ahí saltando. Él está activas, vivo. Él está vivo ahí. Él está totalmente vivo. Entonces, cuando nosotros lo sembramos, ¿sí?, es que empieza la vida, germina la vida. Vuelve, empieza el ciclo. Vuelve, empieza el ciclo. Qué bien. Entonces, en el momento, luego de tener este embrión, como tú lo llamas, ¿qué paso sigue para luego terminar nosotros tomándonos una buena taza de café? Ok, aquí es, las trilladoras lo trillan. Después de estar trillado en café verde, se somete al proceso de tostión, que es bajo unas máquinas tostadoras. Y ese es el resultado, ¿no? Y ese es el resultado. O sea, este grano se somete cerca de 180 o 200 grados de temperatura. Sí. Y entonces ahí, como al inicio empezamos a ver los azúcares, los tostadores que más saben del tema tratan de expresar esos caramelos en tostadora sin quemar el grano. Okay. Entonces es por eso que la cutícula aún se sostiene. La cutícula es la del centro. Acá se ve muy bien. La del centro. Esa rayita. Que ese es parte del embrión, porque esa es la parte donde están todas esas moléculas vivas almacenadas en el verde. Okay, en el café verde. Entonces, cuando el choque térmico de los tostadores y las curvas y los perfiles, que eso lo hacen los tostadores, y de hecho lo hacemos nosotros en Jericó, nos estamos capacitando en el tema bastante, es sostener esa cutícula, porque hasta el final es donde se ve que el café se expresó muy bien, y luego el café entra a los molinos, se muele. Y ahí es donde preparamos un buen café de Colombia, que seguramente lo vamos a hacer hoy. Enseguida lo vamos a probar, qué rico. Entonces, ¿quiere decir que uno, cuando toma café, está tomándose unas partículas que aún todavía conservan vida? Sí. ¿Conservan vida? Ellos mueren realmente al final de la tostión, pero la idea es tratarlos de sostener vivos hasta ese último momento. Ya apenas este grano, sí, aquí ya murió, pero murió como con todo su embrión. Dignamente. Dignamente. Y ahí sí ya, y ahí sí ya entran los catadores, y entonces hacen sus preparaciones, y los baristas hacen sus figuras, y ahí es donde sale todo este show de barismo y catadores que hay detrás del mundo del café. Pero eso no se podría lograr si no tenemos una semilla y tenemos una planta. Bueno, enseguida vamos a hablar de la planta y de que nosotros mismos podríamos tener una plantica de café en la casa. Hay unas especies de café que se acoplan a nuestra altura en la ciudad
y no, nunca alcanzaríamos a una producción grande ni de grandes pues cosechas, pero pienso que con calma, con paciencia, con un ejercicio y un experimento muy interesante, podríamos incluso tener al menos una propia taza de café cosechada por nosotros mismos. Seguro, me recuerdas a mi abuelo. Mi abuelo casi siempre sostenía en una matera un matero, pero era el café personal de él, y en la mañana tostaba su propio café a las 3 de la mañana. Él era arriero, un arriero de Jericó, y preparaba su propio café y siempre salía con su propio café, nunca compró un café de afuera. Qué bien. Entonces nosotros vamos a ir a un cortecito y enseguida les vamos a contar cómo vamos a sembrar una planta de café desde el embrión, cómo la podemos cuidar y cuáles son sus diferentes momentos y etapas de crecimiento hasta que podamos cosechar. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando del café, de esa bebida que tanto nos gusta, y además que tanto nos gusta hablar de ella porque nos hace sentir bien cuando estamos hablando con amigos, incluso personas de otra parte, porque es la planta que nos identifica o una de las plantas que nos identifica a nosotros como colombianos. Y entonces tenemos que saber cómo se siembra, cómo es esa planta, qué características tiene, y por eso estamos con John Wilmar, un experto de tradición además, que ha recibido por 3 generaciones esa información valiosa de las plantas de café y ha crecido con las plantas de café. Entonces él nos está compartiendo muchas cosas al respecto de esa planta viva y nos va a enseñar cómo podríamos empezar a tener una plantica de café en la casa. Entonces, bueno, acá tenemos los embriones vivos. Se llaman café verde, embriones vivos, sí, ya se les retiró la cáscara o cisco. Ahí están vivos, aquí también se conservan aún vivos. Ajá, listo. O sea que el quitarle la cáscara es lo que hacen las trilladoras. Las trilladoras, correcto. Listo, y es a partir de esta, que es la semilla, que nosotros podríamos empezar a poner a germinar una plantica. Podemos hacerlo tranquilamente en esta etapa, o en esta etapa también. Porque como es material orgánico, se va a degradar y le sirve a la misma planta como abono. Listo, entonces yo tengo acá una macetica como para empezar a germinarla. Sí, vamos a germinarla. ¿En qué sustrato la debo poner a germinar? Idealmente para germinar utilizamos arena lavada de río. ¿Por qué la arena lavada de río? Porque... Se la tengo. Ajá, muy bien, excelente. Arena lavada de río. De río, porque las sales que están en estas arenas son muy particulares para la raíz de los embriones. Y lo otro, porque tú sabes que la tierra tiene miles de microorganismos, buenos, sí, malos, regulares. Entonces lo que nosotros queremos es minimizar que los de regular reputación nos ataquen los bebés, porque aquí son cafés bebés, lo podemos llamar así, son pequeños bebecitos que van a empezar su vida al exterior, que van a empezar a crecer. Súper. Entonces, como lo hemos visto, normalmente sembramos y es ideal sembrar en una macetica que tenga orificio de drenaje para que salga el exceso de humedad, y acabamos, digamos, que a poner a germinar, a que esa plantica empiece a crecer. John Wilmar nos indica que es mejor en arena de río para que la planta además pueda crecer y absorba los minerales que están concentrados allí. Y hay otra función de germinar las semillas en arena, y es que cuando la planta empieza a crecer y la vamos a trasplantar, al retirar esa plántula sale mucho más fácil y se maltrata menos la raíz cuando está sembrada en arena, porque no se ha agarrado demasiado a la tierra. Correcto. Entonces, bueno,
¿cómo pondríamos a germinar acá nuestra semilla de café? Y hay otra razón, que la raíz se va a desplazar con más facilidad. Con más facilidad va a crecer, moverse. Se va a mover. Entonces, cuando la trasplantemos a la tierra, va a tener mayor soltura y... va a estar más con sus pequeñas raíces y barbas más dispuestas a recibir todo ese alimento, porque ella va a empezar a alimentarse sola. Súper bien. Entonces, acá muéstranos cómo empezamos a germinar. Podemos colocar el café pergamino. Él tiene una... digamos un derecho. ¿Sí? Sí. Qué belleza. Él tiene un derecho. Donde está la cabecita como abierta. Ajá, acá. Abierta, sí, mírala. Ajá. Ahí. Ah, que okay. Sí, ok, se deja tocar. Ahí debe estar hacia arriba. Ok, sí. Hacia arriba. Y enseguida vamos a colocar un poco más de arena en la parte superior. ¿Cuántos granitos, por ejemplo, pondría a germinar en esta macetica? En esta macetica, fácil, se te pueden llenar 10, 15 o 20. Germinan muy rápido y germinan muy juntos. Ahí ellos no pelean mucho. O no compiten demasiado. No compiten sino que demasiado. Cada uno lo que hace es como luchar por su bienestar y por salir a flote, por nacer. Por buscar la luz y nacer. Luego, cuando los trasplantamos, sí debemos de independizarlos. Sí. Listo. ¿Al cuánto tiempo empieza a ver, podríamos empezar a ver el brote inicial? Sí, el brote inicial se da a los 50 días. Listo. 50 días y se denomina fósforo. Ajá. ¿Qué sería este paso? Entonces, primero... clavamos al derecho las semillas de café, ¿tapamos con esta misma o agregamos un poco podemos más? Podemos agregar un poco de arena. Listo. Que acá. Solo los tape. Solo cubrirlos. Solo pues los cubra un poco. Esto es porque las semillas todas germinan en oscuridad principalmente, entonces acá para los primeros días de germinación lo que estamos es protegiendo la semilla. Nosotros germinamos dentro de un vientre a oscuras y en medio de humedad. Es igual. Entonces es lo que estamos simulando acá, como esa cunita de gestación. ¿Cierto? Es una cuna. Realmente los germinadores son incubadoras, sí. Tenés toda la razón. Eso es lo que hacemos nosotros en la montaña. Listo. Entonces en 50 días empezamos a ver el brotecito asomar. En 50 días empieza, realmente crece muy rápido. En 50 días empieza el brotecito, 40 días, perdón, y en 50 días estaría está convertido así. En un fósforo. Ese es el fósforo. Es el nombre que se le da a ese tamaño de plantulita. Sí, porque realmente parece como un fosforito, la cabecita es el grano, sí, es el granito, y él va a desprender la cascarita en unos 5 o 6 días, y a los 15 días, o sea, a los 65 días, va a estar convertida en una chapola donde va a abrir sus dos primeras hojas, que estas dos primeras hojas, nosotros en el campo la conocemos como las dos hojas falsas, uh-huh. Ellas luego caen. Por eso cuando uno va a plantación y ve un recolector con su canasto y está en la montaña recolectando, le dicen, ahí van los chapoleros. Claro, todos hemos escuchado seguramente ese término y qué bueno que nos estás acá actualizando y digamos que enseñando todas estas palabras que las hemos oído, pero realmente acá estamos entendiendo por qué esto se llama fósforo, por qué esto se llama chapola, listo. Entonces acá a los 65 días 65 tenemos días. Este tamaño de plántula y se le caen estas dos hojas que son las primeras que salen y las denominamos hojas falsas y aquí empiezan las hojas reales. Que empiezan reales y que empiezan a formar la planta la como planta, tal. La planta, sí, para su alimentación, porque él también respira por sus hojas. Listo, claro que sí, respira, absorbe nutrientes. Muy bien. Entonces todo eso. Muy bien. Listo, va creciendo de esta manera. Miren, además, en esta se ve un poco más. Esto es muy bonito en las plantas, cómo hay una multiplicación
por replicación de sus hojas. Entonces acá vienen dos, acá vienen dos, acá vendrían otras dos en esa misma forma y estética, y todo en la naturaleza tiene una función de ser. Sí. No es casual, ni es por bonito, ni es porque le salió así. O sea, hay una fórmula ya probada de manera natural y en la biodiversidad para que cada planta tenga su forma y sus particularidades especiales. Entonces, ¿este es más o menos de cuánto tiempo? Este está entre unos 3 meses, llegando al mes 4. Listo. Mes 4. Todos estos están en arena. Están en arena. En este, aún. En macetica aún. Sí. Listo. ¿Y este tiene? Ese va sobre los 5 meses. 5 meses. Cinco y meses. Podríamos decir que en este, a este punto podríamos trasplantarlo a una maceta como esta. Sí, a una maceta perfecta. Normalmente ellos siembran en el suelo y tienen sus sembrados en suelo y en medio de unas montañas muy hermosas, pero nosotros en casa podríamos tener un café, claro, un claro. cafeto aquí. Podríamos simular la montaña. Nosotros hacemos un hoyo en montaña y trazamos unas líneas dentro de la montaña, y la ¿sí? particularidad nuestra es que en la plantación tenemos árboles frutales. Ellos la van muy bien o tienen una buena relación con el banano, con el plátano, con la naranja, con la mandarina. Ahí es donde se forma todo el tema de la especialidad en los cafés hoy en día. ¡Qué belleza! Porque los polinizadores visitan además esas otras plantas y luego llegan a esta, entonces traen todo su polen cargado de una cantidad de aromas de plantas nuestras, y por eso nos da ese sabor tan delicioso. Entonces, sí. Acá vamos a sembrar este cafeto. Sí. En una maceta, miren que tiene más o menos unos, ayúdame a calcular, por ahí... Unos, ¿qué de alto? Unos... ¿40 centímetros? Unos, sí, 35, 40, nosotros en la montaña decimos a cuarta y media, pero sí, 40 centímetros. Listo. Tiene un buen diámetro que simula el hoyo perfecto para que él se empiece a alimentar. Listo. La maceta tiene orificio de drenaje. Le pusimos una primera capa de material de drenaje que nos ayuda a hacer una reserva de agua para alimentar e hidratar la planta, y luego le ponemos o llenamos la maceta con tierra abonada, ¿cierto? Esta parte es muy importante, nos va a quedar faltando el tinto, pero ahorita nos lo vamos a tomar. Seguro, ¿listo? Que sí, un café de montaña. ¡Qué belleza! Un café, además, porque John Wilmar tiene todo su argumento de por qué debemos decir café y no tinto. Nos tenemos que acostumbrar a que el café es el nombre correcto en llamar nuestra bebida, porque es el nombre que habla de una planta cultivada con todos los cuidados y con todos los detalles. Listo, entonces, llenamos la maceta. Muy bien. Y este es el cafeto que nosotros sembraríamos. Venga, saquémoslo así. Normalmente podemos sacar, listo, la plantica que está en arena. Cogemos de acá del cuello, suave, pero de una manera... pues digamos que nos garantice que vamos a traer la planta, ojalá con todas sus raíces. Acá hacemos el hoyito, juntamos la tierra hasta el mismo nivel que ella la traía, sí, para no ahogar la planta. Sí. Y así tenemos nuestro cafeto al exterior, ¿cierto? Funciona cuidados finales. Aquí en Medellín funciona muy bien el café. Sí. Tenemos una buena altura. Cuidado, que no le dé sol todo el día, sino sol en la mañana, que reciba ese sol, que hidrata, que le da vida, que le da alimentación. Listo. Agüita, que esté húmeda, y mucho amor. Hay que hablarle, hay que decirle que es la reina de la casa y ella seguramente va a hacer su papel. Bueno, acá nos toca dejar nuestro tema por hoy. Nosotros seguimos con el tinto, que no me lo pierdo, con el café. Con el café. Noelia, muchas gracias por la participación de Café Noelia, por su aprendizaje y el compartir con nosotros. Entonces, vamos a seguir aquí degustando y aprendiendo. Mil gracias.